Ya está Alfa ahí, muerto. Ha llegado agotado. Levante, levante. ¿Te animas o no? ¿Sigues? Natalie tampoco puede técnico, respirar. Son cinco pisos, pues han llegado menos de un minuto y medio. ¿Cómo está la moral? Muy alta, muy bien. Eso. ¡No hay problema! Yo creo que sí hay problema. Esté tranquilo. A ver, otro tirante. Otro tirante. Este es muy bien. A ver. Acaba de mostrar su arrojo, decisión, su valor. Creo que usted se me está cabreando por ahí, escondiendo porque no quería saber. No, una vez que está aquí ya no hay retroceso, tampoco, no. Mira, por favor, está suplicando. No entiendo. Vamos acá a los tirantes. No, tranquilo. Ya estás ahí, ya no te queda nada que continuar nomás. ¿Ah? No vas a pasar del piso. Mejor dicho, 15 metros no es nada. ¿Listo? Ok. Vamos a revisar el equipo. Muy bien. Vaya soltando. La sensación de vacío cuando te lanzan, eso es esa cosa en el estómago como que todo se te levanta, es fuerte, ¿no? ¡Te espero! Eso es. Técnico. Oye, vamos a ver, lo quiero ver acá en la torre. Tengo una consulta. Técnico, cuéntenos un poco acerca del curso. Es la primera vez que estamos en el curso. ¿Tenemos el teléfono de los familiares de Alfa? Sí, después de muchos años se está llevando a cabo este curso. De tal manera tener preparado a nuestros bomberos para emplearlos en futuros desastres naturales, contra sismos, llevar ayuda humanitaria, es muy importante. Este curso es muy rápido, prácticamente dura un mes, 3 semanas de trabajo en tierra, en las diferentes instalaciones que tenemos en la Escuela de Paracaidistas, como tenemos la torre de lanzamiento, otra área falsapuerta, balanceo, suspensión, instrucción especializada como recojo de material, equipado, desequipado, manejo del paracaídas, instrucción completa. 3 semanas en tierra y por último un examen final antes de subirle de aeronave. Para graduarse necesita 5 saltos. En este caso vamos a lanzarlos por una aeronave en vuelo, es un helicóptero 17 acá en kilómetro 48. ¿En cuánto tiempo dura este curso? Este curso dura 4 semanas, 3 semanas en tierra y 1 semana en la fase de saltos. Entonces, a ver, Alf, ¿ya estás preparado, Alf? ¿Estás preparado? Dice que no. ¿Qué va a estar preparado? Por favor, sí. Ahorita le vamos a dar un poco de valor, vamos a hacer recordarle por qué es importante. Cuando uno pasa por la escuela de paracaidista y sube la torre, ya no hay regreso. La única manera de regresar es saltando. ¿Y cómo voy a regresar? ¿Yo también voy a tener que saltar? De igual manera, ya subiste a la torre y ya no hay vuelta atrás. La única manera de bajar es saltando por cualquiera de las puertas. Te doy más bien a escoger qué puerta quieres saltar. No hay problema. A ver, ya, pero primero Alf. Esta vez, repitamos, a ver el Checho, si está ahí en el estudio el Checho, si nos escucha. Esta vez vas a retar al Checho. ¡Checho, te espero! ¡No hay problema! Escucharon el Checho. Esperemos que el Checho acepte el reto. Va a demostrar que es valiente. Después que salte Alf, que salte también Ernesto Jiménez, que está atrás. Vamos, Alf, tú puedes. Alf, por favor, no nos fraudes. Vamos, Alf, tú puedes. A ver. Por ronda. Ya nadie se acuerda de ronda. Abajo te espero un buen desayuno de suertudo. Tampoco se acuerdan de suertudo. En estos momentos están alistando a Alf para que se pueda tirar por Melmac. ¿Y es tu primera vez, Alf? Tampoco se acuerdan de Melmac. Pobre Alf, está olvidado todo. Unos consejitos. Bueno, que no mire al suelo todavía, que mire el horizonte. Buen impulso. Y que no diga mamá a la hora de saltar. Que no diga mamá. Simplemente haga todo lo que se le ha enseñado, todo lo que le ha enseñado. Que no diga mamá. Por acá. A ver, chicos, en estos momentos yo no los puedo escuchar. A ver, pero ya. Estoy segurísima que el Checho ha aceptado el reto. Alf, en estos momentos ya está a segundos de lanzarse. El técnico dice que tienes que mirar al horizonte, no mires hacia abajo. ¿Son cuántos metros? Son casi 13 metros de altura. ¿Sí? Sí, 13 a 15 metros de altura para poder un desplazamiento de 2 metros del vacío y de ahí comienza a deslizarse a la colina. No hay problema en ese sentido, ya se le ha dado las indicaciones, se le ha dado instrucción, pero como es un poquito temeroso, entonces tu primera vez, siempre la primera es un poquito difícil, está temblando acá, que te hace temblar toda la torre.
Ya que se mueve toda la torre, ya tranquilo, Alf. Por favor, valor. Vamos, Alf, vamos, toda la fuerza de acá, tu acá. Último programa, papá, este momento, vamos, vamos, Alf, vamos, este vamos. Momento se va a tirar. Ahí va. Puedes, Vamos, Alf. Todo el trabajo que has hecho te va a dar un reflejado hoy día en tu salto. Bastante actitud, valor, coraje, decisión. Cuando listos. ¡Vamos! No, ¡vamos! Más tranquilo, fuerte. ¡Listo! ¡Eso es muy bien! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Se lanzó Alf! ¡Muy se bien, la ¡Muy bien! ¡Opa! ¡Ay, qué divertido muy es bien, esto! Noche en forma excelente. ¡Se lanzó! Eso, ahora tenemos acá a nuestro amigo. Al comando Yanahuma. Comando Yanahuma de la primera brigada llega. De especiales. También la hizo. Su arrojo, valor. Yo pensaba que iba a salir volando la cabeza. Ahí vemos, Alf ha llegado completo. Muy bien. Supongo, bien, Alf, se le fue el miedo a Alf. Ahora, acá tenemos a otra faltas persona tú, que Nati. Se va a lanzar. ¿Cómo se llama? Soy el comando Yanahuma. Bien, Alf, pensé que iba a ser su último programa, Mari, de Alf, pero bueno. En estos momentos, Darío también. ¡Ay, bueno! ¡Ahora que vaya Ernesto! Que Alf, claro, un poco más de experiencia, pero igual, ya nos encontramos. A ver, manos a la obra. Ahí voy. Ahí va Ernesto Jiménez, tensión, Ernesto Jiménez. ¡Y papá! ¡Azú, en una, Dios mío! Yo me demoré un montón en saltar. Se está agarrando la cabeza para que no salga volando, ¿has visto? Ahí está Alf esperando al otro lado, míralo. Y ahora... Y ahora... Ahora tú, ¿no? Rapidito, Nati, antes que nos pase. ¿Cómo voy a hacer para bajarlo? Al toque, nos queda poquísimo tiempo, Natalie. No, las escaleras ya no están cerradas, ya se cerraron. La única salta, manera Nata. Es bajar ¿vamos? Por la puerta, como usted cogió la puerta lateral. ¡No vuelan, Natalie! Vamos. Ya, vamos a saltar. Al Checho también. Voy a retar al Checho esta vez. También voy a saltar. Es la primera vez que voy a saltar de esta manera. La vez pasada salté...